El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades. Puede contener escenas de sexo o de violencia. Se recomienda ser visto en compañía de adultos. Puedes activar tu closed caption. Hola, buenas noches y bienvenidos a Sentimiento de Todos. Este es el espacio diseñado especialmente por la Gobernación de Risaralda para que ustedes conozcan de primera mano todo lo que esta administración departamental está haciendo a favor de las diferentes comunidades. Hoy estamos en vivo y en directo desde los estudios de Telecafé en la hermosa ciudad de Pereira. Les comentamos que también estamos en vivo a través de Facebook y nos pueden encontrar como Gobernación de Risaralda. Así que saludamos a todas las personas que están ahí conectados con nosotros a esta hora. Dejen sus comentarios, compartan este enlace para que otras personas también se puedan conectar y saber todo lo que trae esta administración departamental, en especial para cerrar un año que fue particularmente difícil, un 2020 que tiene que terminar diferente, con el amor y el calor de hogar que solamente se puede conocer en la Navidad. Les comentamos también que tenemos una invitada muy especial en Sentimiento de Todos y es nuestra primera dama, una mujer que se ha destacado de una manera muy especial por el trabajo social. Se ha puesto la camiseta a favor de los niños, a favor de los jóvenes, a favor de las mujeres, pero también a favor de los más necesitados. Mi querida doctora Natalia Sierra Ramírez, bienvenida, buenas noches, bienvenida a Sentimiento de Todos. Muy buenas noches, Alejandra, dichosa de estar aquí. Y bueno, con muchas ganas de contar todo lo que hemos podido trabajar con lo que es Sentimiento de Todos. Y ha sido un año muy fuerte, de muchísimo trabajo. Sí, realmente fue un año que no nos esperábamos. Veníamos con unos proyectos ya trazados, pero definitivamente la vida nos puso a trabajar, sobre todo en emergencias y a hacer lo que más podíamos por las personas con más vulnerabilidad. Así es, y es que toda la administración departamental se vio abocada al trabajo social, a la contención de esta pandemia, pero lo que se logró fue maravilloso. Y yo quiero hablar, en primer lugar, de una campaña que está así, súper cercana, súper fresca, que ustedes se van a dar cuenta y van a poder participar todos, y se llama Sueños de Navidad. Doctora Natalia, cuéntenos qué es Sueños de Navidad. Bueno, Sueños de Navidad es una campaña que se ha creado especialmente para incentivar en todos los risaraldenses la donación de regalos, de mercados y también de prendas de vestir para las personas que están en este momento necesitando ayudas, los niños sobre todo en especial. Fue un año atípico, un año que nos permitió ver cómo la pobreza se ha incrementado y pues queremos llegar a todos los rincones de Risaralda con las ayudas, queremos que las familias puedan tener una cena de Navidad y ante todo, pues de una forma muy respetuosa con quienes en este momento están pasando dificultades también en los hospitales, quienes también perdieron seres queridos, entonces sabemos que no han podido tener la forma de comprarle a sus niños y queremos entrar para poder darles apoyo. Maravilloso, y es que podemos pensar, seguramente usted que nos está viendo puede decir, no, es que fue un año también difícil para mí, no tengo muchos recursos, no tengo muchísimas cosas como en otros años, pero lo importante es que cada persona puede compartir de lo que tiene. Primera dama, nos repite por favor, ¿qué elementos se están recibiendo y a dónde se pueden llevar? Sí, nosotros en este momento estamos recibiendo juguetes, en especial pues para niños, niñas, también tenemos pues bebés, sabemos que estas personitas pequeñitas necesitan pañales, necesitan pañitos húmedos, necesitan todo lo que son los utensilios, sobre todo para sus primeros momentos. No podemos dejar de lado, pues los niños siempre quieren jugar y les gusta las pelotas, les gusta también tener las muñecas y bueno, todo lo que requiera para que los niños puedan tener felicidad.
Muy bien, ya saben entonces todas las cosas que pueden donar y nos vamos con una nota especial acerca del lanzamiento de esta campaña que fue encabezado el gobernador, la primera dama y los secretarios de despacho. Esto es Sueños de Navidad. Y muy bien, después de ver información o de contarnos acerca de lo que vamos a hacer con Sueños de Navidad, que es tan maravilloso, y a mí particularmente me toca mucho el corazón, primera dama, porque cuando uno tiene la oportunidad de desplazarse hasta zonas tan difíciles, hasta zonas tan marginadas, aparte de que los golpeó la pandemia, los ha aporreado también otro flagelo que es la pobreza y uno puede ver muchísima necesidad y es por eso que a todos ustedes que nos están viendo, que están conectados en este momento, les invitamos a que donen de lo que tienen. Ahorita la primera dama nos acaba de contar todas las cosas que se están recibiendo, no importa si son grandes, si son pequeñas, si usted dice, mire, es que no tengo sino una pelotica y es algo pequeñito, no importa, esa pelotica, ese pequeño juguete puede cambiarle la vida y puede robarle una sonrisa a un niño en esta temporada y en una Navidad que esperamos que sea maravillosa para todos. Pero vamos a hablar de otra campaña, primera dama, que yo sé que usted también está apasionada, yo sé que usted le ha metido el corazón a Sueños de Navidad, pero sí. Otra campaña espectacular que tenemos es esta campaña de Risaralda Compra en Casa, una iniciativa que se está desarrollando en conjunto con Primera Dama, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Económico y es una espectacular feria navideña que se va a llevar a cabo este viernes 11 y sábado 12 de diciembre en el Parque Olaya de la Gobernación y nuestra primera dama nos va a contar acerca de esa feria. Cuéntenos de dónde surgió esa idea de Risaralda Comprar Casa, doctora. Bueno, lo primero que queremos es reactivar lo que han padecido nuestras personas emprendedoras en Risaralda. Sabemos que muchas de nuestras, especialmente mujeres que son emprendedoras, no han tenido ferias, no han podido salir a vender y ofertar sus productos. Entonces, aquí quisimos hacer dos casos importantes. Y es, primero, que puedan ofrecer productos risaraldenses para que sean comprados por risaraldenses. Entonces es que un risaraldense apoye a un emprendedor. Y en el momento en que estamos apoyando a un emprendedor con nuestros productos de nuestra zona, de nuestra región, estamos apoyando las familias. Y esto hace que se genere una dinámica y un desarrollo bastante importante. A su vez, también a las mujeres, puesto que vamos a tener 150 mujeres que van a estar dentro de esta feria, haciendo que las familias que ellas sostienen puedan tener para esta Navidad y obviamente para unas temporadas que vienen de aquí en adelante mejor sostenibilidad. Y eso es maravilloso, doctora, porque muchas mujeres son cabeza de hogar, muchas mujeres sostienen a toda su familia y es maravilloso cuando se les brinda la oportunidad de que en una feria de estas de pronto compensen un año tan pesado, como usted lo decía, un año en el que de pronto por el encierro que tuvimos con el aislamiento preventivo, pues ellas no pudieron vender igual sus productos. Algunas sí se defendieron y vendieron hasta por redes sociales, pero la mayoría no tuvieron la oportunidad. Así que, doctora, a mí me gustaría que usted nos contara qué es la ruta de la mujer dentro de la Feria Risaralda Compra en Casa. Sí, nosotros tenemos mujeres que son un talento, tienen un potencial que de verdad que mostrar la mujer risaraldense a mí me llena de orgullo. Salir y poder tenerlas dando a conocer lo que son sus emprendimientos y lo que ellas han podido sacar a través del cacao, a través del café, a través de la bisutería y poder ellas de esta forma salir y sostener a su familia. Para nosotros darles ese apoyo es lo más importante en este momento, puesto que queremos que ellas no solamente se empoderen, porque también es importante para nosotros que nuestras mujeres puedan tener
esa solvencia y ese empoderamiento, que es lo que también buscamos, sino que también puedan darle soporte a sus familias y puedan crecer económicamente y puedan ser mujeres independientes. Maravilloso, y es un deseo que se ha tenido desde la administración del gobernador Víctor Manuel Tamayo y desde el mismo momento en que tomó posesión de su cargo. Incluso desde la campaña ustedes ya venían hablando del tema de trabajar a favor de la mujer, y esto se está materializando. Y a ustedes, si no han comprado los regalos de Navidad, se están promoviendo unas anchetas de diferentes precios, unas más pequeñas, medianas y grandes. Si de pronto usted es empresario y quiere comprar los regalos para sus proveedores, piense en esta feria, va a quedar súper bien, porque las anchetas son hermosas, son productos que no se imaginen que porque vienen de los diferentes municipios entonces están presentados de cualquier manera. No, hay cosas espectaculares de un nivel, y nuestros equipos se dieron a la tarea de seleccionar muy bien todos esos emprendimientos que iban a estar, que estuvieran a la altura de lo que los risaraldenses quieren comprar en esta Navidad. Así que pilas, Risaralda compra en casa, lo estamos promoviendo y ustedes van a participar. Y me dicen que ya tenemos esta nota especial de sueños de Navidad para que sus corazones sean tocados esta noche y puedan regalar muchos, muchos sueños de Navidad. Sueños de Navidad es una iniciativa que nació en la oficina de la primera dama y que tiene por objeto cumplirle sueño a tanta gente. En Navidad es normal y es costumbre que todos tengamos un deseo, que todos tengamos un sueño. Y hay muchas personas en este departamento que tienen sueños donde la gobernación quiere ayudar y quiere convocar la solidaridad para cumplirle el sueño, especialmente a los niños de este departamento. La gobernación de Risaralda y su equipo directivo no va a ir a celebrar la Navidad en un salón elegante de un hotel de Pereira. Vamos a ir allá. Cada uno de los secretarios se va a encargar de una zona. Vamos a ir a cocinar a ellos, a hacerle la natilla a ellos, a llevarle unos regalitos a ellos, como un acto de solidaridad y como una manera de poder cumplir un sueño de Navidad. Maravilloso, y además ahí tuvimos la oportunidad de ver, en el marco del lanzamiento de la feria, recalcar, todo se ha hecho con un cuidado extremo de las medidas de bioseguridad. Este lanzamiento, por ejemplo, se hizo en una plazoleta grandísima de la gobernación, con muy poquitas personas, para que estuviera todo el tema del distanciamiento, para que tuvieran todo el mundo sus tapabocas. Maravilloso, porque además tuvimos la oportunidad de ver unos niños hermosos, niños especiales en danzas. Claro, así es. Nosotros tenemos unos grupos musicales, los cuales los niños tienen talentos y capacidades completamente diferentes, y esto lo que hace es motivar y incentivar a nuestros niños para que sigan haciendo de estas danzas y de la música una vida feliz, y lo que nosotros sabemos y llamamos crianza amorosa, que es lo que estamos incentivando. Me parece maravilloso, porque además la gobernación de Risaralda siempre ha pensado, desde el día que se celebró, por ejemplo, el cumpleaños de Risaralda, que se hizo en Santa Cecilia, Pueblo Rico, siempre pensando en los más necesitados y en que ellos se sientan parte de Risaralda, parte de una administración que los ama y que es sentimiento de todos. Bueno, primera dama, pues vamos a pasar ya de tema. Ya hablamos de sueños de Navidad, ya hablamos de la feria, que mañana ustedes van a tener la oportunidad de estar allá en vivo y en directo en el Parque Olaya, y también vamos a tener todas las medidas de bioseguridad cuando ustedes entren, las personas, las carpas van a estar distanciadas, las personas con su distanciamiento, tapabocas en la entrada del registro de temperatura, para que ustedes puedan ir tranquilos. Nosotros somos los primeros en garantizarles a ustedes todas las medidas de bioseguridad, y queremos contarles que vamos a pasar a otro tema que también a la primera dama le apasiona y que ha sido una banderada y que se ha logrado unos hits este año para los jóvenes de Risaralda, y es que se realizó la Feria Departamental de Juventudes, espectacular, se llevó a cabo vía la Virginia, pero no solo porque esa feria se hizo, sino que adicionalmente se viene trabajando durante todo el año con los jóvenes, que han estado muy juiciosos. Como no nos podíamos reunir, se conectaban todos a través de las redes sociales, a través de todos los medios virtuales, y yo quiero invitarlos, antes de hablar del tema, a que vean esta nota espectacular de ese Congreso de Juventudes.
Esta actividad es un proceso de socialización de lo que es nuestra Risaralda profesional, de lo que también podemos darles en conocimiento en incubadoras de empresas, a su vez cómo ellos que tienen esa oportunidad de venir como representantes de cada uno de sus municipios pueden ir y llevar esta información a los jóvenes que están en los municipios sin esa oportunidad de contarles que sí hay para ellos formas para estudiar, para salir adelante. Conocer a otros líderes y otros procesos que nos inspiran a llevar en nuestro municipio actividades diferentes. El espacio sirve demasiado para conocer otros procesos y también para aportarle a otros, tanto de los jóvenes de los municipios como para la gobernación. Y es muy importante que tengamos en cuenta a los jóvenes porque, primera dama, cuando se piensa en toda la reactivación económica, cuando se piensa en lo que viene post-COVID, pues uno tiene que pensar en los jóvenes. Cuéntenos un poco acerca de lo que se quiere hacer con jóvenes, doctora. Sí, hay que pensar muchísimo en nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes hoy son el presente y ha sido un año bastante, pero bastante fuerte, con muchos cambios. Ellos tuvieron que afrontar una situación donde sus universidades, quienes estaban en las universidades, pues obviamente no pudieron volver a asistir a la universidad, tuvieron que hacerlo de manera virtual, y quienes tenían emprendimientos, pues obviamente también tuvieron que modificar la forma en cómo podían de alguna manera sostenerse en sus carreras, quienes lo hacían con sus emprendimientos. Entonces, lo que nosotros hemos podido diseñar es, con Risaralda Profesional, garantizarles que sí pueden tener continuidad con sus carreras y a su vez también ayudarles con incubadoras de empresas para que puedan seguir desarrollándose como jóvenes empresarios. Ahora, queremos también contarles que hemos podido trabajar con unos consejos que se organizaron con la Secretaría de Desarrollo Social y con nuestro consejero para las juventudes, donde ellos están trabajando de una manera activa, donde queremos que los jóvenes se reactiven y que ellos sientan que puedan participar en política, que ellos no solamente están para algunos cargos, sino que realmente pueden tener otro tipo de actividades, y es a lo que los estamos invitando con estos talleres, a que ellos descubran sus talentos y a su vez a que puedan ir y contarle a los otros jóvenes que de alguna forma no tienen cómo salir y cómo enterarse, pero de los 14 municipios vinieron, estuvieron y se informaron y van a llevar toda esta información para que de esta manera todos se puedan vincular y podamos sacar los jóvenes en este momento de la situación tan difícil por la que han tenido que pasar en este año. Doctora, y usted también nos comentaba acerca del trabajo que se viene haciendo con Impulsa. Cuéntanos un poco de eso. Claro, Impulsa es un proyecto con el cual nosotros hemos trabajado desde la Nación, puesto que con esto hemos estado revisando y lo más importante es la salud mental de nuestros jóvenes. Créanme que se han visto bastante afectados y las tasas de suicidio han sido bastante altas. Es por eso que con Impulsa hemos podido ser bastante cautelosos y poderles dar oportunidades con eventos a nuestros jóvenes para de esta forma sacarlos adelante y evitar que ellos tengan que estar en estas medidas tan extremas y que ellos puedan ver que sí hay otros caminos. Bueno, hablamos de jóvenes, pero también es necesario hablar de mujeres y de niños. Doctora Natalia, ¿qué trabajo se ha hecho con los niños? Porque también fue otro sector de la población que se vio muy afectado con la pandemia. Sí, los niños para nosotros fue, yo creo que de lo más impactante que pudimos vivir, puesto que al no volver al colegio y al llegar a sus casas y tenerse que refugiar en sus casas, encontraron una situación bastante dolorosa, puesto que a nosotros se nos incrementaron las tasas de violencia intrafamiliar. Y esto precisamente a quien más
creó daño en este momento y fue muy fuerte fue a nuestros niños. Encontramos violencia física hacia los niños, también violencia psicológica y violencia sexual. Entonces, lo que antes era su casita y su refugio se volvió para ellos un lugar bastante doloroso. Y créame que esto para nosotros nos llevó a volcarnos, a trabajar con nuestros niños y tener que decirles a los papás por qué tenemos que tener crianza amorosa, por qué tenemos que trabajar con ellos con alimento para el alma, porque inclusive desde nuestras secretarías implementamos unas líneas de la confianza donde los niños y donde las mamás podían llamar y podían poner también sus denuncias y podían contarnos qué estaba sucediendo para nosotros entrar y darles el apoyo que pudimos, gracias a Dios, con la ayuda de nuestro gobernador y de todo nuestro equipo de trabajo, resolver para que de alguna manera pudiéramos bajar todos estos momentos de tensión tan fuertes que vivimos con nuestros niños. Y ha sido un trabajo exitoso a favor de los niños y niñas risaraldenses, pero también a favor de las mujeres. Así muy rápidamente, doctora Natalia, cuéntenos un poco de un programa bandera para la reactivación económica de la mujer. Desarrollo con sentimiento de mujer, ¿de qué se trata, doctora? Sí, Desarrollo con Sentimiento fue creado en una alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Desarrollo Social y Despacho de Primera Dama. Estamos impulsando a las mujeres risaraldenses para que puedan sacar todos sus proyectos de emprendimiento adelante. Ya tenemos uno instalado en la Virginia, tenemos aproximadamente 40 mujeres que están adelantando manufactura y también, como ustedes podrán ver, tenemos mujeres que se están preparando también para más adelante poder trabajar con productos como el café, asociarse y sacar adicional a esto, como lo estamos viendo en esta feria navideña que, si Dios quiere, la vamos a tener mañana y pasado mañana, y que los estamos invitando para que apoyen a nuestras mujeres, ellas puedan mostrar lo que es el empuje y lo que es el desarrollo de la mujer risaraldense. Bueno, ya saben, con la mujer risaraldense se pueden hacer muchísimas cosas y es importante que todos ustedes apoyen a nuestras mujeres. Quien apoya a una mujer apoya realmente a toda una familia, y si apoyamos las familias, apoyamos las comunidades y a nuestro hermoso departamento. Vamos a pasar a otro tema, que es un trabajo tan hermoso que se ha venido haciendo desde la gobernación de Risaralda en una jornada de amor por Suratena. Se hizo en un corregimiento indígena, perdón, en un resguardo indígena en esta oportunidad de Marsella, y allí nuestra primera dama tuvo la oportunidad de hablar con las mujeres indígenas, pero también de distribuir cerca de 144 kits que se dieron en una campaña que se llama Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes de Colgate y la Federación Nacional de Departamentos, y vamos a ver la nota. Nuestro balance es haber entregado los kits del doctor Muelitas. También trabajamos con nuestras mujeres indígenas. Pudimos también hacer jornada de vacunación con nuestras mascotas y, para nuestra satisfacción, haber podido escuchar a nuestras mujeres indígenas, donde nos dicen que quieren salir como mujeres profesionales. Entonces, de aquí nos llevamos una muy, muy buena y satisfactoria trabajo social, y a su vez que los niños fueron muy felices en este día, ya que pudimos dejarles regalos que fueron donados por nuestros risaraldenses, y seguramente que van a tener una muy feliz Navidad. Estamos hoy acá reunidas porque recibimos la visita de la primera dama del departamento, la doctora Natalia. Primera vez que nos visita una dama, la primera dama es muy importante para nosotros, porque hoy pudimos manifestar todas nuestras necesidades, tanto educativas, de salud, la parte de vivienda. Entonces, ella acaba de recibir todas esas inquietudes y se comprometió con nosotras a ayudarnos a encontrar salidas para algunas situaciones que se nos presentan en la comunidad.
esperamos seguir en contacto con ella y que podamos realizar un buen trabajo. Jornada de amor por Suratena. Y es que los indígenas y las comunidades afro han tenido en esta administración departamental un especial interés. Hemos trabajado de la mano todo el equipo que hacemos parte de la administración del gobernador Víctor Manuel Tamayo. Le hemos puesto el corazón, le hemos puesto el alma al trabajo con estas comunidades que más lo necesitan. Primera dama, nosotros ya nos quedan unos minuticos, pero yo quiero que nos hable así, muy cortico, del trabajo que usted está haciendo con las primeras damas del departamento. Desde principio de año se lanzó la Escuela de Líderes con las mujeres gestoras sociales y con ellas también se han coordinado una cantidad de actividades. Cuéntanos un poquito de ese tema para ya ir cerrando. Claro, nuestras primeras damas a nivel de todo nuestro departamento son mujeres cívicas, son mujeres sociales, son mujeres que están comprometidas y ante todo que las están buscando para en todo momento entregar de sí lo mejor a todos los que son sus conciudadanos. De verdad que con ellas hemos hecho un trabajo increíble, no solamente por nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que también hemos podido estudiar las políticas públicas para las mujeres, las rutas de atención para nuestras mujeres violentadas. Hemos podido también trabajar con ellas todo lo que es el conocimiento de las mujeres en especial para dar apoyo a todo este territorio que no podemos dejar de reconocer que está en este momento con bastante enfermedad social y más ahora con todo lo del tema de la pandemia. Nos unimos y estamos trabajando para poder entregar a las personas con más necesidad y a los más vulnerables las ayudas y todo lo que nosotros podemos recolectar para que las personas menos favorecidas puedan tener todo lo que están necesitando en este momento: salud, mercados y otros utensilios que incluso por la ola invernal han sido bastante fuertes en muchos de los rincones de Risaralda. Y es que esto no ha dado tregua, porque la pandemia, pero también la ola invernal, pero también una cantidad de desastres que se han tenido que atender. Y vamos cerrando ese programa contándoles que también la primera dama del departamento ha liderado un proyecto que seguramente le va a cambiar la historia a nuestros niños y a nuestras mamás, que es el Hospital Materno Infantil. Es un hospital que va a estar dando atención a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras mamitas, y no solo en el departamento de Risaralda, sino que tiene unos departamentos más. Brevemente, ¿cuáles son los departamentos ya para que finalicemos? Bueno, esto nos ayudaría a darle apoyo a los departamentos de Chocó, Norte del Valle, y también le podemos dar apoyo a alguna zona del departamento de Armenia. Este proyecto es un proyecto bastante amplio y que ante todo nos permite atender a nuestros niños y niñas en su parte de discapacidad y también niños con cáncer que en este momento no hemos podido ni atender y que muchos han muerto en espera incluso de una cirugía. Es por eso que vamos a marcar la diferencia, es por eso que esta administración departamental está haciendo un trabajo que seguramente va a cambiar la historia de nuestros niños, niñas, pero también de nuestras mamitas. Yo también quiero invitarlos de nuevo a que no se pierdan esta feria navideña Risaralda Compra en Casa y a que no se pierdan ese privilegio hermoso. Es más privilegiado dar que recibir. Si usted siente que este año tuvo una bendición especial de Dios, no se quede sin participar en la feria navideña comprando y apoyando a los risaraldenses, pero no se pierda tampoco Sueños de Navidad. Recuerden que esto es Sentimiento de Todos, el programa diseñado desde la administración departamental en cabeza de nuestro gobernador Víctor Manuel Tamayo, nuestra primera dama, doctora Natalia Sierra Ramírez, para que ustedes conozcan de primera mano lo que se está haciendo para que esta Risaralda sea un verdadero sentimiento de todos. E
e imitación es el primer modelo de aprendizaje para todas las especies. Animales y humanos aprenden los aspectos más básicos de este modo. Cuando los pequeños ven a sus padres, profesores y adultos usar tapabocas, ellos lo usarán. Si los ven lavándose las manos y manteniendo el distanciamiento, naturalmente lo repetirán. Los niños retoman su rutina y necesitan saber cómo comportarse para mantenerse a salvo. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido.